organizaciones previas a lo que va a ser el, no este, sino el próximo sábado, 6 de agosto, donde, bueno, se va a tratar de festejar o se va a poner la excusa, digamos, del 72 aniversario. Claro. Ya que cuando teníamos programado, cuando se había programado la fiesta de los 70 aniversarios, lamentablemente tuvimos que postergarlo por los motivos que todos conocen, ¿no? Exacto. ¿Se va a hacer en instalaciones de Americano? ¿Según la cantidad de tarjetas se define el lugar? No, ya está definido, es Americano. La idea es vender la mayor cantidad de tarjetas posible, por supuesto. Es a las 21 horas, la tarjeta sale 2.000 pesos para mayores y 1.000 pesos para menores, se entiende menores de 4 a 10 años, y con un menú de morcilla, salamín, pollo, ensaladas, postrelados, no incluye bebida y tienen que llevarse la vajilla completa. Claro, ¿no? Cuando yo te decía, Marcelo, de definir el lugar, te decía porque Americano plantea o el salón grande o el salón de eventos, digo, en función de la cantidad de tarjetas, ¿se define dónde? No, la idea es el salón grande por una cuestión de que tiene escenario. Claro. Entonces, y digamos, y la acústica es diferente. Entonces, bueno, se solicitó el salón grande y es donde se va a hacer. Tengamos en cuenta que va a haber tres grupos musicales más el ballet Senderos Argentinos, que generosamente se ofreció para hacer un cuadro folclórico. Claro, la apertura seguramente estará a cargo del ballet. No sabemos cómo va a estar distribuido, en cierta forma la parte de espectáculos, pero seguramente esa noche o un tiempito antes ya se va a definir, pero bueno, van a actuar Bandurriales del Trébol, los del Horizonte de San Martín de la Escoba y La Nueva Sensación, que es para, más que todo, para bailar. Bueno, en realidad, aquellos que les gusta el folclore pueden bailarlo también, así que va a ser una noche, creo que, más que agradable. Completita en cuanto a lo artístico, ¿no? Sí, muy completa. Aparte, conozco los grupos y realmente son buenos los tres grupos, y bueno, y sabemos de la calidad de los chicos de Senderos, así que la parte de espectáculo va a estar totalmente asegurada. Exacto. Marcelo, en la administración del SAMCO, los integrantes del Consejo Directivo, Francisco Costilla, Exacto. Bueno, esos son de alguna manera quienes están a cargo de la venta. Correcto. Nosotros en el Facebook pusimos los nombres de la gente de la comisión que tiene tarjeta. Acá por la mañana pueden reservarla telefónicamente o venirla a buscar, o me dicen y yo se las alcanzo, no tengo ningún problema. La idea, te vuelvo a repetir, es ojalá tengamos un buen marco de público, no solamente por los espectáculos y por la noche en sí, sino bueno, por también la posibilidad de recaudar algunos fondos que nos va a venir bien. ¿Necesario? Sí, en estos momentos sí. Bueno, ¿cómo estamos desde lo financiero? ¿Cómo se está en cuanto al cumplimiento fundamentalmente de PAM y demás? ¿Qué se puede decir? No, el tema está difícil por una cuestión de que está todo difícil. Y nosotros no somos la excepción. Se está tratando de ir peleando la mes a mes. Nos cuesta llegar porque, bueno, los costos de funcionamiento elevaron muchísimo. ¿Los insumos lo mismo? No, sí, realmente sí. Bueno, estamos tratando de ir cumpliendo con las obligaciones. Hasta ahora lo estamos logrando, pero, bueno, esto es el día a día. No depende muchas veces de nosotros. Pudimos lograr un par de subsidios que nos permitieron, por ejemplo, cambiar todas las camas, los colchones, las almohadas, tenemos el ecógrafo en funcionamiento. Ahora pedimos una ampliación del subsidio para refacciones, porque bueno, y ya no sabemos si ese dinero alcanza. Nos va a alcanzar, porque imagínate que todo aumentó un 100, un 200%, entonces, claro. Bueno. Es el día a día, es complicado, pero bueno, es esto, es histórico y hay que adaptar el cuerpo a lo que vaya sucediendo. Seguramente, Marcelo, cuando hablas de refacciones, ¿en qué parte concretamente? Y no, lo que pasa es que nosotros hace más de un año comenzamos o solicitamos un subsidio por el tema del vacunatorio, porque habíamos tenido un problema grave de que se había desmoronado. No sabemos si es un pozo o qué, entonces se nos hundió el piso, hubo que hacer todo el vacunatorio nuevo, se refaccionó todo lo que es, o se pintó todo el servicio, y ahora quedarían la parte de los techos.
porque teníamos filtraciones en gran Sí. parte del servicio. Y bueno, la idea era colocar un sobretecho para ya de esa forma darle finalización a los problemas. Habíamos arreglado la farmacia, habíamos hecho todo lo que era la parte de comedor, dormitorio y baño para los médicos de guardia. Creamos un par de consultorios nuevos. Bueno, hay mantenimiento general, cambiamos todo el sistema de oxígeno central. Entonces se fueron haciendo refacciones. Bueno, ahora lamentablemente tuvimos un problema con lo que denominamos casa del doctor Cortés, ¿no es cierto? Sí. Cariñosamente, pero hubo que tumbarla porque por allá por febrero habíamos tenido unos problemas de edificios más que importantes, con unos peligros. Se derrumbó completa esa, ¿no? Y se tuvo que desarmar completa porque se derrumbó una parte, porque se abrieron los sótanos, Claro. los techos habían cedido, y era un peligro realmente para alguna Mantenerla persona que en pie pueda era un peligro. transitar por ahí, ¿no? Claro, mantenerla en pie era un peligro. Era un peligro. Exacto. Lamentamos muchísimo porque es parte de la historia de todo esto, pero era muy peligroso. Y es parte de la historia de Pellegrini, no solamente del Cerco. Totalmente. Fue dura la decisión de tomarla, pero bueno, hubo que tomarla, y ahí en ese espacio, bueno, ya tenemos la directiva de que tenemos que cerrar con un tapial por parte del Ministerio, y a partir de ahí, bueno, generar algún proyecto para ver qué hacemos con ese espacio que va a quedar ahí, ¿no? Que va a ser un espacio generoso una vez que esté cercado. Totalmente. Exacto. Así que, bueno, eso lo determinará la gente de la Comisión con gente del Ministerio para tratar de hacer algo que sea útil, funcional y necesario. Y seguro. Exacto. Por eso te digo que yo calculo que eso tiene que ser algo en conjunto para no destinar el dinero a algo que por ahí no sea funcional. Sin dudas. Marcelo, te llevé hacia el plano de refacciones y demás, porque todo tiene que ver con todo. Digo, si la gente, si el vecino de Carlos Pellegrini compra la tarjeta, participa de esta cena, genera un recurso económico tan importante como necesario para el Sanco. Claro, porque eso también nos permite un alivio hasta tanto se vuelva a la nueva edición del Bono Contribución, que es el único recurso extraordinario que tenemos. De paso, quiero agradecerte y permitime dos segunditos. Jueves 21 horas, por Lotería Nacional, se estaría sorteando el Bono Contribución edición 2022. ¿Esto es por lotería? ¿Eh? Por lotería. Por Lotería Nacional. Así que 21 horas, creo que 21 horas me parece que sortea. ¿Y cómo se estuvo con la venta? No, se vendieron la totalidad de los números, se hicieron 500 números, 500 boletas, perdón, con 500 dos números boletas cada uno, así que son la totalidad de los 1000 números que forman parte del sorteo. Claro, claro, o sea, claro. Que sí o sí sale. Si uno establece que estamos en el 2022, tiempo sumamente complejo desde lo económico, que ya han vendido todas las boletas, es extraordinario. Sí, bien es cierto que las boletas se empezaron a vender en enero, ¿no? Claro. Pero sí, no, pero en ese sentido nosotros estamos realmente más que conformes porque todos los años tenemos una buena cantidad de boletas vendidas. Lo que pasa es que cambiamos la modalidad por una cuestión de practicidad en el sorteo y bueno, y en la cantidad de números nosotros sabemos que esos 500 números con, perdón, 500 bueno, con dos números se venden sin ningún tipo de dudas. Exacto, ese jueves por la noche, ¿no? Es el jueves 28, quisiera confirmar el horario, pero me parece que es 21 a 15 seguramente son más o menos. ¿Cómo? 21 a 15 creo que es el horario. Sí, por ahí, 21 a 15, 21 a 30. Exacto. Es el sorteo nocturno en realidad. Sí, exacto. Marcelo, si te parece, el viernes lo damos a conocer. Totalmente, lo vamos a publicar y lo vamos a dar a conocer a través de los medios como para que la gente, y después nosotros nos vamos a contactar en forma directa con los ganadores para explicarle cómo deben proceder a cobrar el premio. Perfecto, el viernes charlamos, un abrazo. Bueno, y permitime para invitar a toda esa gente que tenga ganas de pasar un rato agradable, de compartir una cena, de compartir baile, bueno, los estamos esperando para el próximo sábado 6 de agosto, y bueno, y cuando, si necesitan o se deciden ir, que esperemos que así sea, están disponibles a las tarjetas. Y que se apuren porque es no este fin de semana, sino el siguiente. El otro. Y quiero agradecer por este medio realmente a Francisco Costilla porque
hace como 4 meses que estuvo trabajando, fue él el de la idea, fue él el que nos encauzó a nosotros, así que muchísimas gracias a Francisco por todo lo que hizo y está haciendo por la institución y por esta fiesta en particular. Perfecto. Marcelo, un abrazo. Gracias a vos, gracias a Andrea y gracias a Pellegrini. Un abrazo y nos estamos...